Y esto es Dime Algo Bueno, que llega a ustedes gracias a Coca-Cola, un espacio para compartir noticias o datos positivos. En el día de hoy les traemos ideas sobre cómo reciclar tus botellas plásticas. Así es. Reutilizar el plástico de las botellas de agua es una manera de dar una respuesta consciente a uno de los grandes problemas de la sociedad de consumo, el excesivo uso de este material. Podemos realizar manualidades con botellas de plástico. Es una manera creativa de contribuir a la reducción de los efectos del cambio climático que te ayudará además a ahorrar dinero en casa. Tenemos también macetas para cultivar tomates. Esta solución es perfecta para personas que quieren disfrutar de tomates de cosecha propia, pero no tienen un patio. Podemos cultivar nuestros propios alimentos incluso disponiendo de muy pocos metros utilizando botellas. ¡Wow! Ahora también quiero saber bien cómo es esa dinámica pa hacer aquí mi huertico. ¡Claro! También podemos reutilizar una botella de plástico para hacer un estuche. ¿Cómo? Con las botellas de refresco podemos hacer un estuche para guardar nuestros lapiceros y marcadores. En definitiva, una manera muy creativa de darle una segunda vida a una botella. También tenemos el jardín hidropónico, una forma creativa de reutilizar plástico. El sistema es muy sencillo. A partir de unas botellas de plástico, construimos un cultivo hidropónico. Así, las botellas se cuelgan al revés sobre otras, introduciendo el cuello de la botella en la base de la siguiente. Hay que poner como una fotiche para que la gente pueda ubicarse. Una fotiche. Otra idea es un comedero para pájaros. Ay, sí, este es muy chulo. Si quieres reutilizar el plástico y darle una nueva función, puedes utilizar una botella de 2 litros y unas cucharas de madera para hacer un comedero para pájaros único y especial. Si te pones creativo, también puedes, de paso, decorar por fuera pintándolo. Muy cool. Claro, sí, porque uno no va a poner la botella así porque sí, uno también le da su decoracioncita y eso. Claro. Y le pone, le pega algo, le pone escarcha si quiere. Ay, recuerda que reciclando hacemos un mundo mucho mejor. Esto fue el Dime Algo Bueno, que llega a ustedes gracias a Coca-Cola. Recuerden que también tenemos ese segmento a través de las redes sociales. Creo que una o dos veces a la semana, donde ustedes nos escriben esas noticias positivas. Eso no ha cambiado, señores, solamente que queremos seguir dando buena vibra cada día. Y ahora con estos datos, mucho más. Así es. Y pendientes, señores, al WhatsApp. El número es 809-338-1033. Por ahí venimos con un concurso, así que no te despegues. Pero primero, una canción. Yeah. Que él no es dominicano. O sea, primero, es verdad, él no nació aquí. Él no es de padres dominicanos. Él no se crió aquí. Él básicamente... No entiendo. Toca bachata, o sea, canta bachata y es una música dominicana y quiere mucho a la República Dominicana, pero así también la quiere muchísimo, ¿cómo es que el que se mudó para acá? Montaner.